Ante la baja actividad turística generada por la pandemia del COVID-19, en Ixtapa fueron cerrados más de 7 módulos de información turística distribuidos en distintos puntos y que antes de la contingencia sanitaria fungían como alternativa de vacacionistas para buscar hotel. Los módulos en forma de kiosco están envueltos en película de plástico adherible. También le rodea cinta amarilla con la leyenda precaución y una hoja en la que se aprecia textualmente: siguiendo todos los protocolos y recomendaciones internacionales de higiene y prevención, estaremos cerrados hasta nuevo aviso, con el firme compromiso de que los esperamos pronto. Quédate en casa. En un recorrido por el centro integralmente planeado Ixtapa, se pudo constatar que se encontraban cerrados módulos frente a los hoteles Barceló y Park Royal, en el acceso de Playa El Palmar y en la zona comercial y departamental, por citar algunos puntos. Al respecto, el delegado en Costa Grande de la Secretaría de Turismo en Guerrero, Sanín Cerna Nájera, dijo vía telefónica que estos módulos no son operados por el gobierno del estado. Desconoció a ciencia cierta quién se encarga, pero dijo que al parecer es el ayuntamiento el que coordina su funcionamiento. Tengo entendido que lo manejó el ayuntamiento. Son módulos que les prestan a los, o los pusieron los que venden habitaciones, los que están buscando turistas que están en la calle y te señalan ahí informes sobre hoteles, pero ellos no les permitían salir más que estuvieran dentro del módulo. No los manejamos nosotros, ni sé cuántos eran, ni digo, están cerrados por la contingencia, ¿no? Claro. Pero hasta ahí es lo que te puedo decir, no sé, desconozco quién los maneja. Anteriormente, en estos módulos informativos, se apreciaba a prestadores de servicios turísticos invitando a los turistas a hospedarse en ciertos lugares o contratar servicios y tours. Hoy están vacíos. Isaac Castillo, Mega Noticias.